Muy bien, bueno, en este bloque tendría que estar Danilo Capitani, pero bueno, alguna vez en nueve años tenía que pasar, no llega a tiempo, nos avisa y nosotros tenemos que seguir con el programa. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a poder ver eh, una parte de la nota que hiciéramos con Omar Perotti, que es uno de los candidatos o precandidatos a gobernador de la provincia de Santa Fe. Así que en este bloque, que tenía que ir el candidato a vicegobernador de María Eugenia Bielsa, va a ir justo el otro sector, el de Omar Perotti. Vamos a ver esta nota que también estuvo hecha aquí, en primera persona. Estamos hablando con Omar Perotti, quiere ser gobernador de la provincia de Santa Fe y decíamos, ¿no? Uno de los temas cruciales es el tema de la seguridad y en esta ciudad de Santa Fe, eh, también como Rosario, son, yo creo que los dos íconos de lo que no debe ser, ¿eh? Eh, lo que ha pasado con el narcotráfico y la violencia. Eh, ¿Cuál es la raíz de todo? Mirá, la historia. Nos muestra que hemos tenido eh, algunos episodios violentos en Rosario, en Santa Fe, eh, pero llegar a ser eh, la provincia que tiene sus dos principales ciudades entre las cuatro más violentas del país eh, es un hecho novedoso. Y es un hecho que ha ido creciendo eh, en los últimos años y no hay una sola estadística, lamentablemente, que nos deje bien parada la provincia de Santa Fe. Analizando la, la tasa de homicidios, eh, Santa Fe tiene más del doble, largamente más del doble de la media nacional y por arriba de cualquier otra provincia. ¿Qué significa tener eh, en una estadística de homicidio más del doble que la media nacional? Que los santafecinos tenemos el doble de posibilidades que nos maten. Significa que algo estamos haciendo mal en política de seguridad, algo estamos haciendo mal en, no, en cómo se debe. ...cuidar a cada uno de los santafesinos... ...donde sin duda... ...el crecimiento del delito y, y, y del narcotráfico... Eh, ...han empujado... ...en esas disputas territoriales... ...a estos, eh, a estos datos de, de homicidios... ...yo tengo un gran respeto y un gran cariño... Por, ...por la gente de Malvinas... ...y por eso cuando tomo a veces un ejemplo... ...lo hago... Eh, ...con ese reconocimiento hacia ellos... ...pero... Desde el gobierno socialista eh, que desde sus inicios hasta aquí, la cantidad de muertos en la provincia de Santa Fe, tomando solo Santa Fe y Rosario, son cuatro Malvinas y media, cuatro Malvinas y media de lo que fue en aquel momento nuestros soldados, nuestros hermanos que murieron en el conflicto. Eh, vaya, si nos duele aquello todavía. Lo digo y con el respeto para tomar dimensión de lo que ha pasado en estos años en estas dos ciudades. Ahora, también Entonces, no solamente responsabilidad de la política, porque, a ver, la vamos, policía tiene su parte también. Pero acá. vamos a hacer claro, eh, allí es donde aparece el tema central. ¿Quién define la política de seguridad? Eh, ¿Quién conduce eh, a la policía? Yo sí voy a conducir a la policía. ¿Por qué? Porque quiero que podamos construir... Eh, una fuerza que los santafesinos respeten, una fuerza que los santafesinos eh, sientan que han recuperado la confianza en ella, una fuerza que tiene que tener un nivel de profesionalismo mayor, un nivel de entrenamiento y de equipamiento superior y una remuneración mucho mejor. Claramente hay que hablar de estas cosas cuando pensamos en cómo recomponemos eh, a una estructura, a una estructura policial. policial. Respetando, valorando y acompañando a los que tienen vocación de servicio y que ponen su vida en juego para defender la nuestra. Y trazando una clara línea divisoria. Los delincuentes afuera de la fuerza. Así de claro. En esa conducción se debe ser terminante. El gobernador, la Constitución, lo faculta para conducir la fuerza policial, ¿Usted... que es la única armada. Pero, a pero, a ver, ¿y ¿este gobierno provincial que no, no conduce la policía? Eh, si la conduce, la conduce muy mal. Eh, y si lo quiere hacer, realmente yo no vi nunca a nadie que conduzca a una fuerza a la cual ni siquiera la menciona. O, 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 o todos sabemos las expresiones que tienen hacia la fuerza llamándola la gorra. Eh, esto es como un técnico de fútbol que no quiere a su equipo y no se sienta en el banco. Ningún equipo funciona así. ¿Usted ha visto un gobernador sacándose una foto con su fuerza policial, con su jefe de policía, al que nombra, al que le da las atribuciones? Yo no he visto ninguna. ¿Ve a un técnico de fútbol que no se saque una foto con su equipo, que no esté con él, que no esté entrenando, que no lo esté preparando eh, para los mejores resultados? No un ministro de seguridad. Sí, pero la responsabilidad de ese ministro, de ese jefe de policía, eh, no le quita las atribuciones a que nunca veamos al gobernador en ningún lado en el tema de seguridad. Es una política de comunicación como para decir, bueno, el gobernador está por acá, la policía está por allá, la responsabilidad es indelegable. Eh, cuando tenemos estos hechos de violencia y usted escucha eh, cómo se los cuentan, ¿qué les dicen? Eh, distintos sectores, distintos bandos, un enfrentamiento, eh, hay tantos muertos de un lado, mataron al otro, se matan entre ellos. Desde cuándo el Estado, que es el único que detenta el uso de la fuerza, la ha delegado en algunos sectores para que se maten en los barrios. No existe eso. Entonces, a partir de allí viene un mal manejo de la política de seguridad en la provincia de Santa Fe. Política de seguridad que requiere una policía diferente, un jefe de policía, 19 jefes de unidades regionales, restablecer la jerarquía, claramente con lo, lo que te decía antes, una identificación muy fuerte en su profesionalismo y en su remuneración. ¿Qué tenemos por el otro lado? ¿En contra de la policía usted, pero no? En absoluto, porque esto se resuelve con la, con la policía y con los mejores, y con los más sanos, uh -huh. y con lo que sienten a la institución, afuera los delincuentes. ¿La van a desarticular a la policía? ¿Van a sacar a algunos sectores de la policía? De ninguna manera creo que hay que estar planteando alguna eliminación o algo en detrimento de algo, hay que funcionar distinto. El jefe de la unidad regional tiene que ser el que debajo de él tenga todas las fuerzas que necesite, tendrá su respaldo... Eh, para, para ejercerla, tendrá también que asumir las responsabilidades y las respuestas. Es así como empezamos a saber quién te cuida y quién tiene que dar una respuesta. Eh, nosotros, en una provincia que está en emergencia en el tema de seguridad, difícilmente los santafesinos te puedan decir rápidamente quién es... El jefe de policía hoy en la provincia. Cuando le preguntas a algún santafesino quién te cuida, alguien dirá la PDI, otro dirá el 911, otro dirá la policía comunitaria. Cuando nombras tres o cuatro es porque no sabes quién. Está diluida la responsabilidad y no sabes a quién acudir. Ahora, Pelotti, eh, usted es Rafaela, ¿eh? yo soy de la ciudad de Casil, de ciudades más o menos similares, sí, digamos, en, en muchos aspectos. Eh, antes, digamos, uno podía estar tranquilo en su ciudad. Hoy Rafaela pierde la tranquilidad por, por el tema de la inseguridad. Casilda vuelve a tener por también supuesto. conflictos. Gente baleada o robos todos los días. Eh, digo, esto, es lo, esto, esto es lo más grave. ¿Cómo se termina grave. Eso. Esto es lo más grave, ¿por qué? Porque... Eh, dejó de ser un problema de las dos grandes ciudades, que ya es un problemón, para extenderse a todo el territorio. No, no se pudo ni siquiera mantener eh, y dar una batalla para disminuir en las dos grandes ciudades, no solamente no disminuyó, sino que creció, sino que además se extendió en todo el territorio provincial. Y aquí hubo sin duda una subestimación, un desconocimiento, complicidad, póngale el, el, el argumento que quiere, una o todas juntas, pero el debilitamiento de la presencia eh, y de la capacidad de prevención y de dar respuesta se ha notado claramente. Y se ha notado claramente cuando eh, los vecinos son los que te dicen las cosas que pasan y parecería que la policía no lo tiene. O los vecinos te dicen, la policía actúa y los largan en, en dos minutos. La tarea del gobernador será desde el primer día sentar al Poder Judicial, sentar al Poder Legislativo. Juntos, señores, jueces. ¿Les están faltando leyes? ¿Hay que modificar algunas leyes que les impide eh, el, el, el funcionamiento normal para que ustedes puedan actuar con libertad para eh, eh, una prisión preventiva, eh, para una condena? Si eso hace falta, ¿qué es lo que hace falta? Señoras legisladores, eh, ¿esto es así? No, el juez está autorizado, el juez lo tiene. Mire, en tal lugar el juez actuó de esta manera y en otro actuó de otro. ¿Qué le tenemos que dar a la gente? A la y también va a tener, eh, a ver, hay grupos de defensa de derechos humanos que van a decir que lo que usted está planteando es eh, victimizar tal vez a muchos que tienen que entrar al delito porque la cuestión social no está bien y demás. Eso también lo va a tener que enfrentar, ¿eh? sin duda. Pero claramente hay que ordenar a la provincia de Santa Fe. Y no tengo problema en el uso de la palabra orden, no me hace a mí ningún ruido, porque sin orden no se pueden disfrutar las libertades. Y es por donde tenemos que empezar. El santafesino ha perdido libertad, ha perdido la libertad de transitar, de moverse, ha tenido que cambiar sus hábitos. El que se encierra, el que está preso a la tardecita, es el que eh, debería estar eh, caminando libremente o estar sentado fuera de su casa. Entonces, el comerciante que tiene que estar vendiendo detrás de una reja y por una, y por una ventanita. A esto hay que decirle basta. Entonces, allí realmente lo que hay que darle es respuestas al, al, al santafesino, que no quiere que el legislador, el juez, el coso se estén apuntando uno con el otro mientras a él lo están apuntando con un arma. Lo que quiere es que lo cuiden mejor. Y esa va a ser la tarea ineludible del próximo gobierno. Eh lo saco del tema de la seguridad tiene que ver y no tiene que ver porque no termina ver, ahí ¿no? No, 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 por eso la, no. la presencia del estado en la prevención a ver. en los barrios en la educación, en la salud, en la recreación, es fundamental, bueno, es la gran parte a ver, de la prevención. Me, me quedo en un pedacito entonces. No estoy escuchando a ninguno de los candidatos, por lo menos hasta ahora, que hable del tema de las adicciones, que tiene mucho que ver con el Sin tema duda. del narcotráfico, con la violencia Sin Sin eh, y con el negocio que hay en los barrios. Eh, Allí está uno de los mayores reclamos al socialismo, eh, que fue la falta de una política de prevención de adicciones. El narcotráfico existe porque existe mercado, porque hay consumidores, si no, no tendrían a quién vender. Entonces allí es donde el Estado tiene que poner sus mayores esfuerzos en la prevención, es allí donde hay que achicar el mercado para que no nos arruinen la vida de los jóvenes, es allí donde el Estado tiene que retomar todo su poder de presencia en cada uno de los lugares, en la educación de los jóvenes, comenzando para que todas las chicas y chicos de nuestra provincia puedan estar sentados en su banco de escuela secundaria. Uno de cada diez no comienza la secundaria en nuestra provincia, más allá de que es obligatoria. Y unos cuantos, lamentablemente, después un número mucho mayor al de uno de cada diez, no la está terminando. Nosotros vamos a plantear con cada intendente y con cada presidente comunal un compromiso donde los chicos que terminaron séptimo grado, en marzo, cuando estemos gobernando, todos los chicos santafesinos que terminaron la escuela primaria estén sentados en su banco de escuela secundaria chicas y chicos que no podemos dejar de lado si no hacemos eso ya a un sector de la población le estamos diciendo no nos interesa no vas a tener posibilidades y con los adictos y que, que hacen pelotis, porque acá hay otro problema de salud claramente y no hoy, claramente, el de claramente lo que planteas cuando no está la barrera de la prevención y cuando la barrera de la prevención está muy baja caemos en las adicciones y la señora el papá la mamá que nos pueden estar mirando muchos de ellos han pasado por una situación de no saber qué hacer dónde lo llevo con quién lo hablo cómo lo trato a mi hijo no tengo los recursos para poder hacerlo para poder tratarlo y el estado allí ausente las hay instituciones que hacen un trabajo maravilloso en esto, pero son instituciones privadas, que algunas de ellas tienen becas o aportes nacionales, pero la provincia no tiene ni siquiera un plan de prevención, ni siquiera un tratamiento posterior a quien ha caído y necesita su recuperación. Vamos al sorteo y volvemos en primera persona, no se vayan.